internet. Recuerda ahí en la Tlaxiaqueña, Tlaxiaco, puedes ver el link, que nunca me lo aprendo, para que usted nos pueda escuchar vía internet, pero ya estamos transmitiendo en vivo en el Facebook. Están con nosotros los integrantes de... Buenos días, antes que nada, buenos días. Buenos días. Bueno, mi nombre es Karina Contreras. Vengo coordinando pues un poco lo que es la tercera muestra de cine y radio comunitaria en Mesoamérica. Y pues ahorita estamos justamente para hacer la invitación a todo el público que me escucha. Cine Cine y radio comunitaria en Mesoamérica. en Mesoamérica. ¿Dónde tiene su sede este festival? Bueno, este festival tiene sedes en 5 estados de la República. Uno de ellos es Oaxaca. Y bueno, en Oaxaca va a estar en 16 comunidades y la ciudad de Oaxaca. Una de esas comunidades va a ser la heroica ciudad de Tlaxiaco. Estamos coordinando esta muestra con 3 espacios de aquí de Tlaxiaco. Uno de ellos es el Centro Comunitario Los Conos, el Conejo Blanco y la Casa de la Cultura de Tlaxiaco. Fechas, denos fechas. Ok, bueno, esta muestra de cine es una muestra de documentales específicamente con temas sociales. Arrancamos el día viernes 29 a las 5 de la tarde en el Centro Comunitario Los Conos. Va a empezar con una muestra que se llama Mucha Lucha, es un programa que se llama Mucha Lucha y abarca pues el tema de la defensa del territorio. Las duraciones pues son 1 hora más o menos las proyecciones y son 3 documentales. De ahí seguimos con otro programa de proyecciones que es el sábado 30, igual a las 5 de la tarde en el Centro Comunitario Los Conos. Este es un programa que habla sobre el agua, son 2 documentales, igual son con duración de 1 hora. Y el domingo 1 de octubre a las 5 de la tarde también vamos a estar con una muestra de que se llama Mujer es. Es una muestra que habla sobre temas de género. Es un tema muy interesante, entonces esperamos pues encontrar a muchas mujeres en esta proyección, ¿no? Creo que de repente es bueno darle énfasis a estos temas. Y bueno, de ahí saltamos a otro espacio que es el Centro Cultural Conejo Blanco con un programa que va dirigido a jóvenes. El programa se llama Mirada Joven. Es como los jóvenes ven los temas sociales. Y pues a través de esto, cómo expresan, ¿no? Cómo visualizan estos temas. Y bueno, de ahí en la Casa de la Cultura también vamos a tener actividades. Vamos a tener actividades el martes 3 y el miércoles 4. El martes 3 de octubre a las 6 de la tarde vamos a tener la presentación de un documental que se llama Cantadoras, Memorias de Vida y Muerte en Colombia. Vamos a tener también, nos van a estar acompañando la directora del documental y la protagonista para poder entablar un diálogo con ellas acerca pues de los temas, ¿no? Que nos están abordando en ese documental y pues poder hacer una ronda de preguntas, respuestas y poder conocer un poco más del contexto del documental. El miércoles 4 de octubre vamos a tener igual a las 6 de la tarde en la Casa de la Cultura un programa que se llama Al Son de Mi Corazón. Es un programa que son documentales de protesta a través de la música, ¿no? Protesta social y cómo se ocupa la música para este fin. Entonces, como ven, son 5 días de proyecciones, todos pues con diferentes temas. Y pues la idea de traerlo a Tlaxiaco es que mucha gente asista, que sea un programa de documentales que nos lleven al análisis de temas sociales, ¿no? Tan importantes como los que se presentan en estos documentales. Siempre el cine le da la puerta y la voz, ¿no? A los que no la tienen, a los que de repente se inmiscuye uno en situaciones tan, tan internas que de repente no salen a la luz. Sí, exactamente. Y es un poco como visualizar estos temas, ¿no? A través de algo como tan fácil, digámoslo, que es el documental, ¿no? El documental nos muestra la realidad tal cual. Nos muestra pues el punto de vista de las personas que van a que pues tan crudo o tan real como puede ser, ¿no? Entonces, pues es interesante, las proyecciones, les digo, duran 1 hora, entonces tampoco es como mucho tiempo. Y pues la idea es llevar como al análisis, ¿no? Que de las personas que se ¿Cada proyección dura 1 hora o es el junto de las 3 proyecciones? No, 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 cada duración, cada programa dura 1 hora aproximadamente. Los documentales duran entre 20, 15, media hora, ¿no?
excepción del de día martes, donde vamos a tener a la presentadora y a la protagonista, ese dura una hora. Y posterior a esto, pues vamos a tener una charla con ellas. Bueno, pues adéntrese usted una miradita a nuestra realidad a través de estos documentales. Sí. Bueno, pues tenemos otro invitado, nada más viene acompañando. En esta ocasión sí, solo vengo acompañando a la señorita Karina y pues agradecer, ¿no?, a toda la gente que ha confiado en los diferentes proyectos que se hacen en el Centro Cultural Comunitario y también hacerles la invitación, ¿no? Dependiendo los tiempos, las distancias que tenga que recorrer la gente, pues hay tres espacios culturales aquí en Tlaxiaco, hay más, pero en esta ocasión estos tres espacios van a estar presentando estos documentales. Entonces la invitación es que asistan a cualquier espacio que les quede cerca, que sus tiempos lo permitan. Y se inicia el día 29, ¿no? A las 5. Estamos esperándolos ahí en el Centro Cultural Comunitario. Y bueno, aprovechando de que nos permites el micrófono, quisiera comentarle a toda la gente que en algún momento nos ha seguido a través de nuestras páginas en redes sociales. Desafortunadamente han sido bloqueadas. Ahorita no podemos comunicar nada en lo que se llama Pelota Mixteca. Ahorita están bloqueadas, no las tenemos acceso. Pues esperemos que próximamente podamos arreglar eso. Y por el momento, pues, solo a través de nuestra página, que es el Centro Cultural Comunitario, es donde podemos hacer mención de actividades. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Pues, ¿algo más que nos quieran decir esta mañana? Sí, pues nada más comentar los carteles o la cartelera de las proyecciones, también las pueden checar en varios espacios donde ya se han pegado carteles, así como también en las redes sociales, aparecemos como El Lugar Que Habitamos, en Facebook, Twitter, Instagram y también en la página de Ojo de Agua Comunicación.org, donde pueden checar como todas las sedes, todas las proyecciones, información de las películas y todo lo relacionado a la muestra. Nos decía que en Radio Comunitario, ahí sí no van a participar. No, aquí en Tlaxiaco ahorita no vamos a estar participando con radio, pero lo pueden checar, escuchar a través de el Facebook. Van a estar transmitiendo el día 29, 30, 1 y 2 y 3 de octubre a través del Facebook a las 11 de la mañana. Y pues la invitación también está abierta para que si alguien quiere escuchar los programas de radio, lo puede hacer también a través de la página de internet, que es Ojo de Agua Comunicación.org. Y pues estar al tanto de todo lo que tiene que ver con la muestra. Muestra de cine y radio comunitaria. Repítanos las fechas porque siempre es importante. Arrancamos el día 29 de septiembre a las 5 de la tarde en el Centro Comunitario Los Conos. 29, 30 y primero va a ser en ese espacio. El 2 de octubre va a ser en el espacio Conejo Blanco. Y 3 y 4 en la sala audiovisual de la Casa de la Cultura. O sea que hay que ir porque imagínense, la Casa de la Cultura pues tiene un espacio pequeño, ¿no? Hay que como llegar temprano, ¿no? Sí, pues es lo que esperamos, ¿no? Que llegue mucha gente y pues que puedan aprovechar de estos materiales que se... Acceso libre. Entrada libre, sin ningún costo. Bueno, pues ya lo está usted escuchando, son las 9:05, pues finalmente algo que nos quieran comentar, ahí está hecha la invitación. Sí, pues agradecer el espacio y pues esperamos que vaya la gente. Disfrutar de este material. Bueno, también ya lo puedo usted checar ahí, si se le olvidó la fecha, ahí lo puedo usted checar, vamos a finalizar.